La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche, Lara, Cepa, Carne, Tacuarembó, Senfer, Flores y Martínez. Sonido, Emanuel. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Hay días que uno se arrepiente de tener el trabajo, sinceramente. Lo que pasó anoche en el Pueblo Nuevo es una de esas cosas que son inentendibles. Y que esté circulando en redes sociales todas las imágenes de este homicidio, tampoco creo que le haga bien ni a la familia, ni a los involucrados, pero ta, así son las cosas en estos tiempos de comunicación instantánea. Anoche, José Luis García, alias el Bola, fue a reclamar porque le habían dado un GIS que no era el que él quería, y resulta que terminaron tres hombres, dos de traito, uno de 50, de 50 años, este, golpeándolo hasta la muerte, aunque parezca mentira. Los hechos se dieron en Monseñor Vera y España, en el pueblo nuevo. Este hombre fue agredido por, varias, por tres hombres que están detenidos y que seguramente en la, las próximas horas serán formalizados. Cuando llegó la policía estaba tendido en el piso, con abundante sangrado a la altura de la cabeza, y este, falleció a las 22.05, según constata el, el dato oficial del parte. Eh, se hicieron todas las tareas de policía y científica, y seguramente tendremos, como les decíamos, una formalización de estas personas en el correr de las próximas horas. Realmente sorprende este tipo de situación. Hablamos de un hombre de trabajo, suponemos que los muchachos que lo golpearon también son gente de trabajo. Explíquenme como un gis lleva a que terminen tres hombres grandes matando a un hombre de 60 años a, garrota, a golpes. Realmente poco creíble. Vamos con otros asuntos. En eh, la madrugada, la unidad de respuesta de, de, y patrullaje concurrió a Florencio Sánchez en el Pueblo Nuevo, detuvo a un hombre de 28 años que incumplía medidas cautelares hacia sus familiares, fue formalizado por un delito de sacato, estará cinco meses preso. En la mañana de ayer, un policía del Instituto de Rehabilitación, en Hora Francas, en Calle Carlos de Melo, Barrio Mandubí, detuvo a un hombre de 40 años, el mismo... Eh, había realizado varios disparos de armas de fuego, concurrió al lugar personal de la novena, incautó una esmeralda en hueso en 38 con cinco balas desflagradas y una todavía en el tambor del revólver. Este hombre fue formalizado por un delito de disparo de arma de fuego en concurrencia formal con un delito de tenencia no autorizada de armas de fuego. Cuatro meses en régimen de libertad prueba, en el que deberá hacer tareas comunitarias, presentarse una vez a la semana, en fin. En la tarde de ayer un hombre de 30 años fue detenido en pantalón que el 25 de agosto, irrumpió en un auto de una mujer y le pidió a la misma que lo lleven, lo detuvieron y seguramente habrá formalización también en este caso. En la noche de ayer dos hombres en moto pararon frente a una vivienda en calle Leonardo Olivera y Arturo Núñez, eh, bajó el acompañante, amenazó con un arma de fuego a un vecino y le llevó un teléfono celular. Rápidamente hubo un despliegue del Grupo de Respuesta Táctica, el PADO y la Inspección General Municipal, que realizaron un operativo en la zona de la colina. En pasaje 6, localizaron la moto. Cuando la policía estaba en el lugar, se sintieron varias desflagraciones de armas, o sea, varios disparos de armas de fuego. Afortunadamente no hubo policías lesionados, pero así están las cosas, bastante violentas. En la madrugada, un hombre de 35 agredió a su padrastro de 77. Esto sucedió en hermanos Ortiz y Manuel Meléndez. El agresor estaba alcoholizado y también habrá formalización para él. En la tarde de ayer, la unidad investigativa concurrió a una vivienda en Ignacio Núñez, en Barrio Recreo, deteniendo a un hombre de 23 que estaba requerido por el hurto de una moto. En la vivienda se encontró una moto robada el 9 de septiembre y también en este caso habrá formalización. En el día de hoy. Se realizó un allanamiento en una vivienda en calle justo en La Meira, en barrio Rivera Chico. Se detuvo una mujer, concubina de un brasileño, baleado el otro sábado en Santana del Libramento, estaba vinculado con el tema de drogas. Eh, a la mujer que estaba requerida por la operación golondrina, la, dicha operación fue la que desarticuló una organización que rapiñaba autos en Brasil, los traía y los vendía en la frontera. También se les había encontrado algo así como 700 gramos de cogollo de marihuana, y se les incautaron cuatro autos, una Amaro, un Gol, un Corsa y un Clio. Esta mujer se le incautó pasta, base y dinero, y reitero, estaba requerida, eh, luego que balearon a su marido, se vino, a su pareja, se vino para este lado, y acá fue detenida por personal de la Dirección de Investigaciones. En eh, la cartelera de hurtos, en barrio Misiones, de una vivienda de pasaje robaron seis pares de zapatos, ropa, en sede de cocina, una máquina de fotos, en la Escuela 132, otra vez en Feliciano Viera, ahí en Barrio Encina, José Pedro Varela y Presidente Viera, robaron 13 metros de cable desde el contador hasta el tendido eléctrico. De una iglesia de Sarandí, Presidente Viera, hurtaron una mochila que contenía billetera, documentos, álbum de fotos y tarjetas. De una vivienda en Abelardo Márquez y Las Tunitas se llevaron dos rastras de oro, plata, de oro y plata y un termo. De un camión estacionado en María Bramo Tranquera, surtaron el chicote para batería y una piola de 10 metros. Eh, una pareja circulaba en moto en la tarde de ayer en Florencio Sánchez, Centro Uruguay y Frutoso Rivera, colisionaron con una camioneta. Traumatismo para la conductora, lesión a la izquierda para el acompañante. Eh, en la página web del Ministerio del Interior están todos los datos para quienes se inscribieron para el ingreso en la Policía Nacional. Allí eh, está la relación de días y horas en que los inscriptos deberán presentar la documentación. La documentación hay que empezar a presentarla a partir del miércoles 22, el miércoles próximo. Pero ya están los datos, reitero, en la página web del Ministerio para quienes se inscribieron, eh, revisar allí y preparar los papeles para, a partir del miércoles próximo o el día que se le fije en la agenda, concurrir a la escuela departamental y presentar todos los eh, documentos necesarios para oficializar la inscripción como aspirante a la Policía Nacional. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Lo invito para mañana sábado a la una de la tarde a compartir la emisión habitual de nuestro periodístico historias de acá. Esta vez anduvimos por el barrio de la Estiva, recorriendo el bulevar de las viviendas, el jardín de infantes y las obras de realojo de vecinos del asentamiento del Golf y la obra de la cooperativa de viviendas, 44 viviendas que se construyen en calle Juan de Arteaga. En lo que respecta a noticias policiales, nos estaremos reencontrando el próximo lunes en la edición Mediodía de Telediario. Tengan todos el mejor de los fines de semana. Muy buenas noches.